Ayer se enojó el expresidente Calderón conmigo. ¿Yo qué culpa tengo? Si no es conmigo, es con el juez de Estados Unidos. García Luna fue su secretario de Seguridad Pública y todos los que están siendo señalados ahora, Palomino, Pequeño, hasta los premiaba, pero que él nos diga todo lo que sabe sobre García Luna, porque fue su secretario de Seguridad Pública. Mucha gente no lo sabe, porque también estas cosas no se difunden mucho. Los medios convencionales que están enojados con los cambios y siguen defendiendo al antiguo régimen de corrupción, guardan silencio, cómplice. Entonces, hay que estar recordando, hay que estar informando, repitiendo. Dicen que los buenos escritores no se deben de repetir, pero los dirigentes políticos, sí tenemos que repetir y repetir, porque es una labor de concientización, es una labor educativa, pedagógica. Hay noticias que se transmiten y pensamos que todos se enteraron. Yo les puedo garantizar que esa noticia de la aprehensión de García Luna en Estados Unidos y su juicio se conoce en México más que en la mitad de la población. Y si se hace una encuesta, se van a dar a convencer de lo que estoy diciendo, porque el fenómeno de la comunicación es bastante complejo. A veces hay asuntos, noticias muy fuertes y piensa uno que ya se enteró todo el mundo. No, es complicado el que haya información general. Por eso es importante que siempre salgan estos temas, porque ayuda a informar para que cada vez se sepa más sobre esto. Si le preguntamos a la gente ¿sabes quién es García Luna? A lo mejor la mitad no va a saber. ¿Sabías que fue secretario de Seguridad Pública? ¿Sabes que ese señor García Luna, que fue secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón, está siendo juzgado en Estados Unidos porque se le acusa de haber recibido sobornos